Bienvenidos al Maná Familiar. Nos alegramos en esta mañana, al reunirnos todos, poder llegar a cada uno de los hogares y que con corazones dispuestos podamos disponer todo nuestro ser para alabar, para glorificar al Señor. Realmente, así dice la palabra, que es bueno, que es muy grato estar los hermanos juntos en armonía y adorarle. Y en este tiempo, más que conectar un dispositivo, es conectar el corazón, disponernos que desde casa podamos levantar nuestras voces, poder meditar en las grandes cosas del Señor, poder levantar nuestras manos y de manera muy activa, como el Salmo 100 nos hace una invitación a adorarle. Sería muy importante si en este instante puedes tomar la Biblia, la palabra de Dios, y poder leer en el Salmo 100, donde nos invita a tener una acción de aclamar las alabanzas del Señor. Dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él con canto de alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con canción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracia y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cuántos pueden creer esta verdad del salmista que podía ver y reconocer que el Señor es Dios, que Él era una perfecta creación, un diseño para adorarle y exaltarle? De esta manera, con esta fe en el corazón, con esta disposición, les invito a que hagamos una oración y de manera activa podamos estar en este tiempo de exaltación al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva, tu palabra, Señor, que siempre nos invita que de manera activa te adoremos, te exaltemos, que tengamos manifestación de cánticos, de adoración y de exaltación, hoy reunidos en este maná familiar, Señor, donde nos podemos unir de diferentes partes del mundo, Señor, con una sola razón y con una sola motivación, entendiendo que tú eres el centro de toda adoración, que al abrirse en los cielos, Juan vio al que estaba sentado en el trono y que recibía gloria y dignidad de todos los seres vivientes, de los ancianos que se postraban y echaban las coronas. De este mismo modo, hoy, Señor, nos despojamos de nuestras coronas, dejamos las ocupaciones, colocamos toda atención, Señor, y nos disponemos para adorarte y para exaltarte. Recibe esta adoración, recibe esta alabanza que brota, Señor, de nuestro corazón y florece a través de nuestros labios. Te damos muchas gracias por este maná familiar en el cual podemos regocijarnos en este tiempo de exaltación. Gracias, Señor. Amén. Así que vamos y adoremos al Señor a través de estas canciones. Gloria al Señor. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Y decimos esta noche: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
nadie. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se salta mi Dios. Que se escuche, dile, mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, cantamos en esta noche. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Con gloria se exalta mi Dios. Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Dile, mi Dios es grande. Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, dile, ¿y si Dios por nosotros? ¿Y si Dios por nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? ¿Y si Dios nos levanta? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá?
Y es por eso que cantamos y decimos: oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Dile: no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Dele ese aplauso fuerte al Rey esta noche. No hay nadie como Él. Se dobla, se dobla y rinde honor. Ángeles dan gloria y cantan, la creación entera alaba y se postra ante ti. Cada ser viviente adora, rendimos hoy nuestras coronas y no cesamos de decir: Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Cada tribu y nación te adoran con fervor. Tu luz y tu majestad por siempre brillarán. Dile: ángeles, ángeles dan gloria y cantan, la creación entera se postra ante ti. Cada ser viviente adora, rendimos hoy nuestras coronas y no cesamos de decir: dile, hey. Santo, Santo, siempre. Amén, amén, amén. Digno
nos perdonaste y aceptaste digno. Hoy somos hijos y herederos, digno, digno, digno. Dile digno. Digno, nos redimiste con tu sangre. Recibir el honor, levantemos nuestras manos, adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. We'll be right back.
venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Dile, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. ¿Quién? Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Oh, él dijo que él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Y mira lo que dice. Y él es el que vive, murió y resucitó, destruyendo un imperio de muerte y desolación, quitándole las llaves a aquel que las tenía por justicia divina, comunión los devolvió. Él es el que dijo, mi paz te dejo hoy, y no como la del mundo, sino como la de Dios, quien autoridad nos dio. El Altísimo fue para ser llamado hijos siempre del Señor. Pa pa para la para pa. Pa pa para la para pa. Pa pa para la para pa. Pa pa pa. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él ha triunfado sobre la muerte. Por eso decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Es sorbida la muerte en victoria. Oh, 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 oh. Yeah. Venció, Cristo venció, venció al diablo, al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, a ver que se escuche, venció a toda potestad. A ver las voces y la batería, vamos. Venció y Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Dile, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Una más, vamos. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Y esa es nuestra victoria. Y es que Él ha vencido. Y en Él somos más que vencedores.
Dígame amén. Amén. Aleluya. Bueno, familias, después de haber adorado, exaltado al Señor y ser edificados a través de este testimonio, nos disponemos para dar continuidad a la temática, la mortificación del pecado. Realmente hemos sido muy edificados, enseñados e instruidos por su palabra. Y esto es importante, que tomemos cada enseñanza y la interioricemos en nuestro corazón. En esta mañana, muy conectados, más que estar en el chat, es realmente con un corazón dispuesto. Y vamos a tener el tema tratamiento para mortificar el pecado. Vamos a tomar acciones prácticas y vamos a ver casos bíblicos en los cuales las personas, los hijos de Dios, hombres y mujeres llamados, fueron arrastrados por los deseos pecaminosos y trajeron gran desastre a nivel personal y a nivel familiar y aún en medio de su nación. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos instruya y que realmente esta palabra nos traiga vida. Oremos una vez más. Espíritu Santo de Dios, con todo mi corazón dispongo mis oídos y todos mis sentidos para ser instruidos por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra profundamente en mi ser, traspasa mis huesos, trae discernimiento sobre las intenciones de mi corazón. Hoy quiero tomar acciones correctivas en el poder del Espíritu Santo. Para esto he apartado este tiempo, este maná familiar, para que tu palabra me enseñe. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. De esta manera, tratamiento para mortificar el pecado. Muy importante que leamos Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 7. Las personas más diestras en el chat pueden colocar este texto, Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Colosas, entiende que aquellos hermanos, personas que han tomado una decisión de cumplir los mandatos del Señor, siguen con grandes luchas, con pasiones y deseos, y que deben entender que ya una vida pasada terminó, y que antes eran dominados por sus pasiones y por aquel pecado, pero que ahora tienen una gran misión, y es haced morir lo terrenal. Y es donde ellos realmente empiezan a mortificar el pecado. Y les dice, van a continuar luchando y tratando de ser dominados como en su vida pasada con la fornicación. No es que ahora eres una persona que te congregas, una persona que levantas tus manos y adoras, una persona que lee las escrituras, una persona que empieza a tener disciplinas de oración y la fornicación no va a continuar tocando la puerta. Le va a decir el apóstol, continúa, continúa tocando la puerta, la impureza. La impureza se va a presentar en medio de tus negocios, en medio de tus reuniones familiares. Las pasiones desordenadas se van a presentar en el mundo que te rodea, aún cuando eres creyente. Los malos deseos van a brotar nuevamente en medio de tu carne. Un descuido no más, y también esto va a querer dominarte. Pero lo que has de entender es que ahora tienes poder. Hijitos míos, estas palabras os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Lo que le está diciendo es, ahora tienes un poder para que estos deseos no sean más fuertes que la verdad y la fe que ha empezado a nacer en tu corazón. Dice, ahora, si te dominan, recuerda que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí entra un punto muy importante. Obedecer o desobedecer. Y dice, antes andaban en esto.
Hacer morir es mortificar, es quitar, es someter, es pisotear el pecado. Pero Romanos 8:13 nos da unas grandes pautas acerca de lo que acontece con aquel que desea mortificar el pecado. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿de qué manera está viviendo? Ahora, siendo parte del reino de Dios, del linaje escogido, ahora siendo apartado para vivir a la santidad, ¿cómo pretendes vivir? ¿Pretendes vivir por el Espíritu o por la carne? Y cuando habla por la carne, está diciendo por sus pasiones, sus deseos, sus gustos, estableciendo sus propios parámetros y leyes. ¿O vas a vivir por el Espíritu Santo? O sea, por la palabra inspirada. Y ese vivir tiene que ver con un presente continuo, un diario, una vida práctica. Ahora, cuando leemos este verso nos establece algo muy interesante, y es quiénes tienen que mortificar el pecado. ¿Quiénes o qué personas tienen el deber de mortificar el pecado? ¿Los creyentes o no creyentes? ¿Los que tienen la Escritura o los que no tienen la Escritura? ¿Los que han reconocido el Señorío de Cristo o los que viven conforme a sus propios límites y deseos? Es más, ni siquiera límites, sino desbordándose en todo el libertinaje. Pues una gran noticia: las personas que tienen el deber de mortificar el pecado son los creyentes, los que han decidido vivir conforme al señorío y el gobierno del Padre Eterno a través de Cristo, investidos en el poder del Espíritu Santo. Ellos son los que se hacen conscientes que ahora tienen el poder para vivir sometiendo, mortificando el pecado. ¿En qué consiste ese deber? La misma palabra dice, en mortificar las obras de la carne, en mortificar esos deseos, esas pasiones, en someterlos, en que ellos no los sigan dominando, que no siga siendo arrastrado, porque es que no pude soportar esa invitación, es que me ganó la ira, es que esas palabras, es que el orgullo, es que la altivez me domina, es que el alcohol. No, el mismo sabio de los proverbios dice, no mires la copa cuando rojea. Dice, porque ella se entra suavemente, pero después como áspid morderá y será un veneno que te ciega, que después dicen, me golpearon y no me dolió, pero luego se levanta y vuelve a tomar de ella. Hablando de cómo el alcohol, la droga, invade la razón y los sentidos de la persona hasta llevarlo a un estado de ser golpeado. Ahora, el alcohol no puede más ser más fuerte que un creyente. Tienes el poder. Porque conforme el apóstol le escribe a Timoteo, porque él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, ahora tomas decisiones, ahora estableces límites, ahora te proyectas en agradar al Señor. ¿Cuál es el resultado al mortificar el pecado? Vivir, dice, viviréis. ¿Cuál es el resultado en no mortificar el pecado? Morir, ser sometido. Ahora, ¿cuál es el medio para mortificarlo? El Espíritu Santo. Dice, ¿y si vivís por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que estamos aquí no luchamos una y otra vez por dejar el alcohol, dejar el cigarrillo? ¿Cuántos de nosotros no luchamos con alejar pensamientos, con no volver a ver aquello que contaminaba todo nuestro cuerpo a través de la lujuria o de ver cosas que realmente hacían, eran inmorales? ¿Cuántos de nosotros no deseamos alejarnos de un mundo de maldad que luego nos cargaba nuestra conciencia y nuestro corazón? Lo hicimos y lo intentamos por nuestras propias fuerzas. Es más, lo logramos por un tiempo, pero volvimos a caer en él. Y lo que está diciendo, en el poder del Espíritu Santo te mantienes firme en lo que has creído y en el propósito que te has trazado.
Así que el creyente realmente va a vivir una continua batalla contra los deseos que ofrece el pecado. Continua batalla. Y aquí tenemos que hacernos conscientes de algo, amada familia. Y es que muchas veces queremos tratar con un deseito, con un pecadito, y tratar de apaciguar la conciencia y nuestra tranquilidad y decir, ya lo logré, ya soy fuerte. Y la misma palabra nos advierte. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No ignoremos las maquinaciones de Satanás, pues anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Santiago va a decir, es que la concupiscencia, y la concupiscencia seduce, y entonces nos atrae y nos lleva a la acción hasta que caigamos, comamos, y entonces da a luz el pecado, y el pecado trae consigo la muerte, un proceso donde realmente el deseo empieza a someternos. Ahora, esto es importante. Si hay esa batalla, hay una batalla continua. Llevas 10, 15 o 20 años, has tenido tus grandes logros, has establecido un gran ministerio, vas a continuar luchando, batallando contra los deseos de la carne. Eso no se trata de que es un gran pastor, un gran líder, que ya lo superó todo, que ya ganó todas las batallas. No, a través de la Biblia vamos a encontrar que un David pudo haber ganado batallas internas y externas. Y ya siendo un gran rey, estando en un gran palacio, va a continuar tocando la puerta, seduciéndole. Es más, le va a ganar y lo va a derribar, porque así es el pecado. Va a tocar niños, jóvenes, familias. Estando aún en el lugar más seguro, vas a tener batallas. Entonces eso es de despertar y no ignorar que el pecado continúa seduciendo. Ahora, es cierto que tenemos esas batallas, pero hay algo seguro, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en ti, que todo aquel que ha decidido con un corazón genuino, con una fe ferviente, de decirle, ya no quiero vivir más esa vida, entonces decide vivir por el Espíritu. Y realmente en este plan es que nos pone la palabra. ¿Vives por la carne o vives por el Espíritu? Y un tercer asunto, que si no mortificamos el pecado, las consecuencias van a ser catastróficas. Pero que si mortificamos el pecado, las victorias realmente van a traer gran paz, tranquilidad y estabilidad. Así que estas tres cosas tenemos que tenerlas muy claras. Tenemos batallas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero hay consecuencias si no lo hacemos. O hay realmente grandes bondades si lo hacemos. Ahora, un verso más. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, lea con cuidado esta palabra, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y le está diciendo una persona acerca, amado, quizás sea su hermano, quizás sea su líder, quizás sea su pastor, una persona que ha tomado una decisión. Amado, yo os ruego, está diciendo, a esto ponga la atención, un especial cuidado, que os abstengáis. Y es detente, y esto se llama mortificar, te detienes, no te dejas dominar de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo creyente, toda mujer profesional, capacitada, todo joven que se ha proyectado profesionalmente, que es un gran personaje, que ha triunfado en medio de sus empresas, todo niño inocente que va creciendo, hay una batalla. Y es que la maldad va a tocar, el robo, lo que no te pertenece, van a venir a tocar el corazón. Y entonces el apóstol Pedro dice, esto es una batalla continua. Quizás haciendo memoria de las mismas luchas que él tuvo
andando con Jesús y viendo cómo sus compañeros también batallaron, batallaron con el desánimo, batallaron con el sueño, batallaron con hacer la voluntad del Señor, con mantenerse firme en que eran seguidores de Cristo y por tiempos lo negaron. Esto es consciente para Pedro. Gálatas capítulo 5, verso 17 al 24, le invito también que con mucha atención y cuidado leamos. Dice, porque el deseo de la carne, nuevamente, ¿el qué? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Recuerdan el capítulo 7 de Romanos cuando Pablo dice, es que yo quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que me seduce, que me arrastra y termino haciendo el mal que no quiero? Pero el bien está en mí, el querer está en mí, pero termino haciendo el mal que no quiero. No luchamos con, yo no quería decir esas palabras, pero terminé diciéndolas y ofendiendo y maltratando y maldiciendo. Pero es que yo no quería terminar en la cama con esa mujer, pero terminé siendo arrastrado por ella. Pero yo no quería adelantarme a los procesos, pero yo no quería ser, no, yo no quería fallarle en la lealtad a ese negocio, pero me pudo más mi interés. Batallas. Batallas en el, y muy bien lo va a continuar desarrollando el escritor a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mira, envidias. ¿Cuánta lucha se tiene con la envidia? Aún en medio de las familias, en medio de los hermanos, en medio de los esposos. ¿Envidia? ¿Quién lo hace mejor? Porque él triunfa. ¿Envidia en medio de los ministerios de adoración, de alabanza? ¿Cantará mejor? ¿Se expresa diferente? ¿Su voz es más dulce? ¿Su voz es más gruesa? Yo quiero tener eso. En medio de los predicadores, él lo hace mejor. ¡Qué elocuencia! ¡Qué facilidad con que habla! ¡Ah, yo quisiera! ¿Por qué no lo quitan? Envidia. ¿Recuerdan? Jacob y Esaú. Jacob, yo quiero tomar el lugar de Esaú. Y lo agarraba por el calcañar, por su talón. Voy a detenerlo, voy a quitarlo de mi camino, porque yo soy el que debo sobresalir. ¿Acaso no es esto lo que batalla contra el alma? ¿Cómo hacemos para mortificar estos deseos de querer quitar del camino? En el ministerio o en la empresa, en los negocios, en lo profesional, la envidia batalla, queriendo tomar el lugar que otro tiene. Esto solamente por mencionar, homicidios, borracheras. ¿Cuántos no luchan con el alcohol? Y ya están cansados diciendo, no quiero más, no vuelvo a tomar. Y a los 8 días, a los 15 días o al mes, vuelve a estar sumido, dominado por el alcohol. ¿Qué está sucediendo allí? Entonces, él nos coloca esta situación tan difícil que batalla con todo ser humano. Ahora, si estos son los deseos y son los que debemos mortificar, hay algo muy importante que tenemos que tener muy en claro, y es que estamos enfermos. Mira, Salmos capítulo 38, le invito a que lo leamos. En Salmos capítulo 38, David se muestra en su gran enfermedad. Salmos 38, verso 3. Dice, cuando más pensaba, más. 38, 3. Ya. Dice, debido a tu enojo, mi cuerpo está enfermo. Así dice el salmista. Dice, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado.
David está hablando de todos esos síntomas de dolor, de infección que supuraba. Y dice, estoy cansado. ¿Cómo hago para tener vida, para tener salud? Pero él reconoce que hay un pecado. Así que, por favor, vamos a tener una gran claridad sobre nuestra temática y es tratamiento para mortificar el pecado. Antes de tener un tratamiento, tenemos unos síntomas que nos alertan, con los cuales luchamos. Es que me duele la cabeza, es que me duelen las manos, es que tengo una llaga, es que ahora tengo un dolor. Síntomas, pero esto nos alertan sobre que algo está funcionando mal en nuestra vida o en nuestro cuerpo. Ahora, a esto nos acercamos a un doctor, a un especialista, para que nos haga un diagnóstico. Y el médico nos pregunta qué le duele, pero él no se queda con que la información que le doy. No, él hace un chequeo. Él hace un chequeo de qué es lo que está pasando, cómo está la persona, lo toca, examina, y lo que no alcanza a ver, entonces envía a hacer unos exámenes para saber qué está sucediendo realmente en medio de su sangre, en medio de lo más interno de su cuerpo. Después de ese diagnóstico, hace una lectura para dar un tratamiento. Pues esto acontece también con nuestra vida. Veamos de manera práctica a Adán y Eva. Adán y Eva era la perfecta creación de Dios y estaban en el lugar más seguro. Vamos a colocarnos en el lugar de ellos. Adán y Eva ahora son las personas que Dios ha creado y que están en las mejores condiciones para vivir en santidad, para vivir agradando y honrando al Señor. Pero vamos a encontrar que enferman un momento, que sus deseos los empiezan a dominar, que tienen que probar si realmente están para agradar o no agradar al Señor, para vivir en santidad y apartados conforme a los límites y a la obediencia, o para ser dominado por sus propios deseos. Y entonces vamos a ver los síntomas. Los síntomas, y es que ella dijo, es que eso es bueno para probar. Todo esto está en el capítulo 3 de Génesis. Yo quiero probar, me parece delicioso. ¿Cuántas personas no encontramos de esa manera? Pero es que a mí me gusta, yo deseo. Dice, y comió y le fue delicioso a su paladar. No es que me satisface. Eso pasó con Adán y Eva. ¿Es tan delicioso? Es que es pecado. No, yo no lo considero pecado. A mí me gusta, me causa placer. Sí, pero es que las consecuencias van a ser muerte. No, es que son mis propios deseos. Eso estaba diciendo Adán y Eva. Dice, y le ofreció a su cónyuge. Y vieron, pero ¿y ahora qué pasa? Ven un mundo diferente. Ah, es que yo probé. Y ahora veo la vida de manera diferente. ¿Cuántos al adelantarse en un proceso de honra, en una relación de noviazgo, empiezan a probar y empiezan a darse sus propios gustos y ahora se ven distinto? Y ahora ya no se atraen de la misma manera. Y ahora se desconocen. Y ahora ya no se honran. Y ahora empieza el maltrato. Eso empezó en la vida de Adán y Eva. Empezaron a compartir algo que no era el tiempo para ellos. Se vieron de manera diferente. ¿Y qué sucede? Se llenaron de miedo. Se empezaron a esconder. Empezaron a ocultar. Y ahora no saben cómo salir de la cueva a la cual han llegado. Adán y Eva, por unos deseos, ahora están metidos. ¿Cuánta gente encontramos encerrados, atemorizados? Dicen, pero yo no sé qué me sucede, en qué momento caí en este estado. Vamos a ver, esos son los síntomas. Síntomas, se esconde, tiene miedo. Culpo a los demás cuando me piden cuentas. Digo, no, es que es él, es que es ella. Fueron los demás. Síntomas. Pero sabe, no se quedan los síntomas, hay un diagnóstico. Y el diagnóstico lo da, en este caso, Dios mismo. Y es que escuchaste y atendiste una voz distinta a la voz de Dios. Este es el diagnóstico. Realmente el problema no es que te estés escondiendo, que no sepas cómo salir de la cueva. El problema no fue que tomó de esa fruta. El problema real es que atendiste la voz diferente a Dios. Una voz diferente a la de Dios. Y ahí radica el problema.
El diagnóstico nos va a decir: te dejaste seducir por la propuesta de tener poder, de que nadie te colocara límites. Eso te gustó. Y entonces, eso te llevó también a la cueva. El diagnóstico nos va a decir: pasaste el límite, desobedeciste en tomar lo que te habían prohibido. Mira, aquí vemos realmente el efecto del pecado. Fue, pasaste un límite. Así que el hecho que ahora tengas miedo, ahora no sepas cómo resolver tus problemas, ese no es realmente el problema. El problema es que pasaste un límite. Quisiste ser Dios y tomar su lugar. Recuerden la oferta, y seréis como Dios. Así que ahora que se vieron desnudos, que ahora se acusan, que ahora no saben cómo salir de la cueva. No, esos son síntomas. Pero el principal problema fue que quisieron ser Dios y tomar el lugar de Dios. Y eso es lo que hay que tratar. ¿Cómo se resuelve? Pues reconozcan que a Dios se le honra. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento es: sabías la consecuencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso era claro para ellos. Dios mismo se lo había dicho, pero no lo tuvieron en cuenta. El día que de él comiera, ciertamente morirás. ¿Qué hombre no sabe que el día que traspase la línea de la fidelidad y llegues al lugar de la infidelidad, de la fornicación, el adulterio, va a colocar en riesgo su matrimonio? ¿Qué persona no sabe que el día que tome lo que no te corresponde, vas a entrar en un terreno donde vas a ser juzgado como ladrón? ¿Qué persona no sabe que el día que la mentira te domine, vas a perder la noción de lo que es válido, de lo que es duradero, de lo que es fiable? Todos sabemos. ¿Qué persona no sabe que pasar los límites de Dios trae muerte? Ahora, dice, tratamiento: pasarás del lugar que da fruto sin que sudes al lugar en que sudarás por tener fruto. Hay personas que han tenido todo y las cosas marchan, salen bien, y de pronto empiezan a salir mal. Ya el recurso no alcanza. Ya no disfruto el tiempo con mi familia. Ya no quiero llegar a casa. Ah, pero es que te has desviado y te has pasado los límites de Dios. Y por eso las cosas ahora van a costar más. Y voy a tener que trabajar más y voy a tener que esforzarme más. Porque seguramente estoy pasando unos límites. Vas a tener una descendencia experimentando el dolor. Dice, vas a tener tus hijos con dolor. Antes la promesa era, vas a tener una descendencia, pero ahora va a venir sufrimiento. ¿Qué padre, al pasar los límites, vivir en el alcoholismo, no va a haber consecuencias desastrosas sobre sus hijos? Perderás el lugar de privilegio en el Edén y comenzarás a labrarte un nuevo lugar por tus propias fuerzas. Ese es el tratamiento. ¿Todo esto para qué? Porque solo a través de esta manera vas a tener la capacidad de mortificar el pecado y reconocer que eres creación de Dios y que no eres Dios. Que al traspasar los límites dados por Dios, trae destrucción y muerte. Pero cuando reconoce que eres creación de Dios y que hay unos límites, entonces ahora vas a proteger la vida. Mis amados, ¿de qué nos está hablando? De que hay que tener firmeza en el deseo de mortificar el pecado. Porque si no, estos deseos se van a volver muy fuertes, que nos van a destruir. Este es el caso de Adán y Eva. Nos podemos identificar con ellos. Pero un caso más, o un segundo caso más bien. Acán, capítulo 7 del libro de Josué. Usted lo puede leer. ¿Quién era Acán? Un príncipe, un guerrero, un escogido que había ganado grandes batallas y había visto grandes milagros. Seguramente el mar se abrió y él celebró. Seguramente tomó de las aguas que eran amargas y después fueron endulzadas. Estuvo también con Moisés en la gran montaña que temblaba, que se estremecía, donde recibieron los 10 mandamientos. Acán conocía los 10 mandamientos. Solo tendrás un Dios,
no te harás imagen, no tomarás, no robarás. Mira, no codiciarás. Acán conocía estos mandamientos porque los había recibido de Moisés, habían sido dados a los príncipes, y ahora es uno de los que está también con Josué peleando las batallas. Tiene todo un futuro por delante. Está llamado a tener grandes victorias. Vio a Jericó derribarse, los muros caerse, pero cuando está peleando contra Jai, se descuida el príncipe de Dios. Síntomas: veo lo que no me pertenece y quiero tomar para mí. Él va a decir: pues vi entre los despojos un bello manto babilónico, y esto me sedujo. Es que hay cosas que yo las quiero tener. Sí, pero estoy olvidando un mandato del Señor. Acá viene a cuestionar las reglas. Dios le dijo: todo es consagrado para Dios. Nada ni nadie va a tomar algo de Jai. Entonces él dice: no, pero si yo me merezco algo, y empieza a justificar sus actos. Es que yo estaba peleando la batalla, yo arriesgué mi vida, yo dediqué días para ganar esa batalla. ¿Por qué no me merezco algo? Empiezo a justificar mis actos. Hay personas que dicen: pero si yo trabajo, si este es mi dinero, pero si me mato tanto, ¿por qué no me puedo dar el gusto de irme con mis amigos? ¿Por qué no me puedo dar el gusto de ir con otras mujeres o con otros hombres? ¿Por qué no me puedo dar el gusto de un poco de placer? Si es que yo trabajo toda la semana, ¿por qué no me puedo dar el gusto de ver lo que yo quiera? De abrir plataformas y ver películas y darme un gusto en mis placeres y mis deseos. ¿Por qué yo tengo que seguir viviendo las reglas si me mato tanto? Si tengo que cumplir toda la semana en la empresa, ¿por qué no puedo parar un momento y entonces satisfacerme? Ese va a ser el pecado hablando a través de alimentar deseos en nuestra carne. Cuidado con esas voces. En Acán estaban presentes. Necesito asegurar mis días futuros. Y entonces dice que tomó 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. El fin justifica los medios. Es que yo necesito realmente, pues, asegurar el futuro de mis hijos o de mi esposa. Así que todo se vale. Aun cuando tenga que tomar lo que no me pertenece o ganar dinero un poco más fácil. Es que necesito que los dividendos se multipliquen, que sean mayores. Yo no puedo con un 2, 3% que esté ganando. Yo necesito un 20%. Y si gano un 100% sobre una parte, pues mucho mejor. No me interesa si le esté quitando a otro. Mira, Acán, síntomas, necesito asegurar. Tiendo a ocultar las cosas, dice Acán, las enterré debajo de mi carpa, la plata está debajo de todo. Tiendo a ocultar, a esconder. Sé que es incorrecto, pero escondo, borro. Sé que tengo la charla incorrecta con la persona que no me corresponde y entonces voy a borrar esa conversación. Voy a ocultar, voy a colocar claves, voy a enterrar debajo de la casa. No, voy a traer ruinas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la economía y sobre la salud. Esos son los síntomas de las personas. Diagnóstico, Josué 7:1. Pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que tenía que quedar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Mira, el diagnóstico. El problema realmente no fue que tomaste del manto babilónico las 200 monedas de plata, el lingote de oro y que lo escondiste. Esos fueron síntomas. Pero lo que hay que resolver de fondo es que tiendes a no obedecer las reglas establecidas por el Señor. Y por cuanto no ha obedecido, entonces ahora llegas a este estado tan desastroso. Tratamiento. Si no le es posible mortificar la desobediencia, terminarás en el valle de Acor. Este fue el caso para Acán. Y es que lo llevaron al valle de Acor, que significa destrucción.
él, su familia, fueron apedreados, fueron muertos, porque traspasaron el mandamiento del Señor. Ese fue el tratamiento, un juicio. Así que realmente no hay que jugar con los deseos y con estos placeres y con estas justificaciones. Tercer personaje, Saúl. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 5. Este hombre, una de las tribus más pequeñas, fue escogido y llegó a ser uno de los grandes hombres. Cuidado cuando Dios te honra y te levanta y te escoge y te da grandes privilegios, porque muchas veces te pierdes en medio de ello y hay situaciones sin resolver en el corazón que terminas siendo más complaciente con la gente que con Dios y desconoces quién fue el que te sacó. Este es el caso de Saúl. Síntomas. Cuando viene Samuel a preguntar y a tomar revista acerca de si cumplió o no cumplió el mandato, sale diciendo: yo estoy bien, yo he cumplido el mandamiento del Señor. Y sale con carita alegre. Todo está bien, todo marcha bien por acá. Eso es muy peligroso. Cuando una persona: estoy bien delante de Dios, estoy cumpliendo los mandamientos, he hecho todo conforme a la palabra. ¿Y sabe qué acontece? Y dice Samuel, dice: escucho un ruido, escucho algo, estoy escuchando el balido de las ovejas, estoy escuchando el bramido de las vacas en medio de los corrales. ¿Qué es eso que escucho? Y Saúl, todo asustado: no, señor, eso es ruido, es que la gente habla mucho. Ah, son unas vacas y unas ovejas que el pueblo trajo, pero yo hago las cosas bien. Hay gente que dice: no, es mi esposa que está hablando de más. No, es mi esposo que es incomprensible. No, es la gente que está hablando de más. Cuidado, porque cuando no hemos cumplido el mandato de Dios, ¿sabe? El enemigo va a empezar a hacer ruido. El pecado que hemos dejado vivo va a traer balidos, va a bramar. Yo me imagino a Saúl diciendo: ¿cómo callo estas vacas? Que estas ovejas no sigan con esos balidos. ¡No! ¡Que se silencien! Yo me imagino cuando dice: ya se acerca Samuel y quería mandar a todo el mundo: por favor, amarren el hocico a esas vacas. No, el pecado va a hacer ruido. ¿Cuántos hombres y mujeres han querido silenciar un mal acto, una mala acción, un negocio en pecado? Y un día eso explota. Va a salir a la luz. Así dijo Jesús: no hay nada que hagas en oculto que no salga a la luz. Todo lo que haces en oculto va a salir a la luz. Así que este es el problema de Saúl, y va a decir: lo que no he cumplido, mire cómo se justifica, lo que no he cumplido no es porque no quisiera, es porque el pueblo me pidió y entonces traté de complacerle. ¿Cuántas personas dicen: no, es que no puedo serle fiel al Señor, es por mis amigos, es por mis padres, es porque hay que tener a la gente y a mis compañeros de trabajo contentos, es que la presión de ellos? No, es la falta de carácter. Pero una falta de carácter que está basada en el miedo, en la presión, que en el momento de la prueba dijo: y no llega Samuel, ¿qué voy a hacer? Se deja llevar por sus instintos más que por la verdad, la falta de dependencia. Valora más la opinión del pueblo que el mandamiento de Dios. Esos son síntomas. Pero es que yo no sé por qué me dejo arrastrar y termino haciendo lo que la gente me dice y no lo que la palabra de Dios me dice. ¿Dónde radica? Diagnóstico. Capítulo 15, verso 22 del primer libro de Samuel. Nuevamente, primer libro de Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer y prestar atención es mejor que los sacrificios. ¿Sabe cuál es el problema, Saúl? No es que la gente te gane, no es que no cumplas todo, y no es que estés bien y que siempre te veas que todo anda bien, es que eres una persona encasillada en querer ver que lo externo vale más que lo interno, y esto tiene que ver con obediencia y prestar atención. Cuando obedeces, muestras humildad, sumisión, y tienes claros que tú no eres el que gobierna, que es Dios quien gobierna,
¿Qué se le olvidó a Saúl? Se le olvidó que había un Dios que gobernaba y que había una palabra a través del profeta que era para obedecerla. Y terminó pensando que él gobernaba, que él hacía las cosas, que él decidía, que él realmente resolvía los asuntos. Te equivocaste, Saúl. Y entonces le va a decir, cuando prestas atención, demuestra la honra y el gobierno de Dios. Ese es el tema real. Y entonces viene el tratamiento. El tratamiento es, porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El tratamiento va a ser una consecuencia. Eres desechado. No haces parte, no gobiernas más, no va más su gobierno. Terminó Saúl. ¿Y sabe qué va a decir? Se va a agarrar de la bata de Samuel y va a decir, vamos Samuel, por favor, al menos honrame delante de los ancianos. Ni siquiera tiene un corazón arrepentido. Nuevamente se enfoca en querer ser aceptado por el pueblo. Pero realmente no rasgó sus vestidos a decir, acepto mi pecado, me arrepiento, he fallado, el Señor es el que gobierna. La gente quiere tratar con los síntomas. Y es, no, es que me gana la gente. No, realmente es que desechas la palabra de Dios. Los grandes problemas de las personas que son arrastradas por el pueblo, que terminan haciendo lo que los demás dicen, es porque han desechado el consejo de Dios. Le invito a que leas el Salmo 107. Allí nos muestra en qué condiciones cae una persona que desecha los mandamientos de Dios. ¿Hasta qué punto puede llegar a las condiciones de enfermarse? Ahora, siguiente personaje, David, muy conocido. Y en David vamos a ver el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre también va a batallar con deseos de la carne. Mira, síntomas en David. Siente la necesidad, ya no siente la necesidad de ir a la guerra. Todo está bajo control. La comodidad, ya dejé de salir a pelear las batallas. Ya hay gente que pelee con los gigantes por mí. Yo me quedo. Síntomas, ya no quiero orar. Síntomas, no me preocupo por la lectura. Síntomas, ya no ayuno. Síntomas, ya no me congrego. Síntomas, ya no quiero ser parte, eso me da pereza. Cuando lees en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, vas a encontrar un detalle muy importante. Dice que ese día se levantó tarde. Duermes más de lo acostumbrado y de lo necesario. Te duermes porque pierdes el interés, porque piensa que todo lo controla, porque ya el Señor no es tu pasión ni tu deleite. Te duermes en la lectura, te duermes en la oración, te duermes cuando Jesús, los discípulos, ¿recuerdan? Se durmieron. Falta de madurez y de entender que estaban en una batalla campal, en un momento decisivo, donde Satanás podría tentarles y dañarles. No, se durmieron. David se durmió. No te duermas. Ese es un síntoma de la gravedad espiritual y de los deseos pecaminosos que hay que someter. Miró desde la terraza la mujer que no le pertenecía. Desde la terraza empezó a vigilarla, su desnudez. Ya sabía que aquella mujer tenía un lugar y él empezó. Pecado, deseos, la pornografía empieza a revisarse en medio de tus dispositivos, en medio de tus horas, en medio de tus largas horas de trabajo. Necesitas un momento de desconcentrarte y entonces recurres a la pornografía. David le va a suceder estando en la altura. Es que es un deseo que me domina. Habló con la mujer que estaba comprometida. Pero es que me llama la atención, pero yo lo domino. No mantengas conversaciones con personas que te están llamando la atención, que están despertando deseos lujuriosos. No hables con esos hombres, no hables con esas mujeres, hombres, mujeres, jóvenes. ¡Detente! Pero David, no, sencillamente ese deseo empieza a gobernarlo. Terminó en la cama con la esposa de uno de sus mejores amigos y de los hombres de extrema lealtad y confianza, la esposa de Urías Heteo.
Pero ¿de qué manera? Me despierto asustado. No sé qué pasó. ¿Por qué terminé en la cama con esta mujer? Con este hombre. No era mi intención. No, te descuidaste. Síntomas. Es un síntoma. Terminé en adulterio y fornicación. ¿En qué momento caí? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo tapo esto? ¿Ahora qué hago? Yo no quiero que vengan problemas sobre mi casa y mi familia. Embarazó la mujer de su amigo. ¿Y ahora resulté? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Un aborto? ¿Elimino al esposo? Síntomas. Soy un hipócrita, pero muestro la cara de ser leal. Mando a llamar a aquel hombre, mi general. Le brindo, lo embriago y le muestro que sigo con la misma lealtad, pero por dentro sé que soy un hipócrita. Coloco la cara de seguir siendo el líder, el adorador, el pastor, el hombre de Dios, la familia del Señor, que todo marcha hermoso en medio de mi familia y vamos y adoramos y compartimos y socializamos, pero estoy podrido, soy hipócrita, soy un desastre. Eso es David. Hago estrategias para borrar la evidencia de mi pecado. Y él escribe una carta, maquina y lo envía a la frente de batalla. A frente de batalla envía a Urías para que sea eliminado. Todo lo he resuelto, lo manejo. Síntomas. Aun cuando he pecado, actúo como si nada hubiera pasado. Así se presentó la siguiente batalla. Reporte, mataron a Uriateos. Alguien tiene que caer en medio de las batallas. Aquí no nada ha pasado. Sigamos adelante. El reino se establece. La familia sigue adelante. Sigo siendo el profesional. Sigo reinando. Sigo manteniendo todo bajo mi control. Mentiras. Falacias. Falacias y más falacias. De una vida del temor del Señor, de un corazón conforme al Señor. Es que soy el hijo. ¡No! ¡Mentiras! Eso es David. Síntomas. Pero ahora, ¿cómo lucho con esto? Doctor, es que oculto las cosas. Resuelvo por mi propio medio. Segundo de Samuel 12:9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Un pecado no mortificado. Y fue tener en poco la palabra de Jehová. Todo el problema, la enfermedad, el pecado surgió de tener en poco la palabra de Jehová. La menospreciaste, David. Aquí el problema no fue que fornicaste, que vio la mujer. No, realmente el problema no fue el pecado, el adulterio, el que mató a Urías, el que fuiste un hipócrita. Realmente el problema es que tuviste en poco la palabra de Jehová. Ahí está, ahí radica. Eso es lo que hay que tratar. Eso es lo que hay que mortificar. No podemos continuar teniendo en poco la palabra del Señor. Y si no, el desastre va a caer en tu vida. Tratamiento. Espada vendrá sobre tu reino y sobre tu casa. Rebelión vendrá en medio de tu familia. Absalón se va a levantar, va a querer tomar tu lugar. El adulterio oculto saldrá a la luz. Morirá tu hijo. El hijo que engendraste en pecado va a morir. ¿Por qué? Porque has hecho que blasfeme tu enemigo. ¿Por qué, David? ¿Por qué aconteció todo esto? Porque David olvidó que Dios es el rey de reyes, y entonces él pensó que él era el rey, que él era el que gobernaba, que la corona le pertenecía a él, y esto fue el desastre. Esto fue el desastre. Ahí radica el gran problema. Realmente, ¿dónde comienza y qué es lo que hay que tratar? Dios, vuelve a tu gobierno. Dios, vuelve a tu lugar. Dios, tú eres quien gobiernas. Dios, me estoy pudriendo por dentro. Mi vida es un desastre. Y esto es lo que va a cambiar la vida de este hombre. Realmente, cuando él se inclina para reconocer su pecado y para decir, mi vida realmente está deshecha, es donde él va a decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, mi verdor fue como sequedad de verano. Esto lo va a hacer David, diciendo, qué desastre que soy. Me estoy pudriendo, me estoy secando. Y entonces va a entender que él no es el rey,
que Él es una persona necesitada, gobernada por muchas pasiones. Y el Salmo 51:10 creo que es de suma importancia cerrar con esa lectura donde Él mortifica el pecado. Él dice que no puede continuar viviendo de esta manera. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Él no le está diciendo restaura mi reino, restaura mi casa. Está asumiendo, dice, que vuelva la salvación. Tú eres el rey, tú gobiernas. Y entonces dice, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré, entonces publicaré lo que tú has hecho en mi vida. Mis amados, cada uno de estos personajes vivieron síntomas. Pero David reconoció: mi problema fue que me olvidé quién era el rey de reyes. Ese fue mi problema. Mi problema es que me envanecí y pensé que yo era el que reinaba. Este fue el problema de Nabucodonosor cuando dijo: todo lo he construido con mis manos. Cayó bajo y quedó como una bestia. Este fue el problema de Ananías y Zafira cuando pretendió mentir a Pedro y aparentar que estaba entregando todo y solo entregaba una parte. Y no se daba cuenta que las cosas se hacen delante de los ojos del Señor. Por eso, de esa manera, en ese momento cayó muerto Ananías. Luego vino Zafira. Zafira, una mujer que tendió a ser complaciente con su esposo en una mentira, trajo destrucción. Nosotros tenemos que tomar acciones reales de mortificar el pecado. Si no lo hacemos, entonces vamos a vivir consecuencias muy, muy fuertes. Debemos tener, no solamente pretender tener un corazón que quiere la paz, pero sin luchar. No, hay que luchar, hay que tener entrega. El deseo pecaminoso, si no lo mortificamos, tiene un éxito que nos va a destruir frecuentemente. Vamos a tener que hacer uso realmente de la verdad de Dios, de Jesucristo, que triunfó en la cruz. ¿Cómo mortificamos el pecado? Que Cristo reine. Dice que la acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue quitada. Fue quitada. Nuevamente tomo: os escribo a vosotros padres porque sois fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Eso está en primera de Juan. Y le escribo a los jóvenes y a los hijos. Dice: las obras de las tinieblas no pueden gobernar. Y así dijo: que las puertas de los infiernos no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecen. No pueden ganarte. Si somos personas que realmente damos el tratamiento correctivo. ¿Cuál es el tratamiento? Temor a Dios. ¿Cuál es el tratamiento? La palabra, una fuente de vida diaria, diaria. No es cada 8 días, no es cada 15 días. Los evangelios tienen que interiorizarse en mi vida para ser un hombre que viva conforme a la palabra. Vivir en medio de la iglesia primitiva, leamos los libros de los hechos. Una esperanza viva, leamos Apocalipsis. Un ejemplo de los hombres que triunfaron, pero que desfallecieron y fueron dominados por el pecado, el Antiguo Testamento. Así que esa es la fuente. Tratamiento: oración, orad sin cesar. Tratamiento: realmente
no menospreciemos la obra ni la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para inquirir en su voluntad y en su santo templo. Amada familia, demos gracias al Señor por este tiempo. Demos gracias por su palabra. Demos gracias por su verdad. Y seamos muy prácticos. No nos distraigamos con los síntomas. Veamos el diagnóstico y apliquemos el tratamiento. El tratamiento, Jesucristo reine de verdad todos los días de nuestra vida sobre nuestro corazón. De esta manera, demos gracias por su palabra y demos gracias también por todos aquellos que ofrendan y que diezman en el ministerio Maná, para que la palabra se extienda. Amén. Padre, te doy toda honra, toda gloria y toda alabanza. Hoy, cuando hemos tratado esta temática, Señor, del tratamiento para mortificar el pecado, hemos visto síntomas, hemos hecho diagnósticos, pero también el tratamiento. Reconocemos que aquellas personas que no mortificaron el pecado trajo serias consecuencias sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus pueblos. Es una advertencia lo que vemos hoy para que realmente tomemos con seriedad este asunto, que debemos de mortificar no un pecado, sino todos los pecados, hacer morir en nosotros la ira, el enojo, como las pasiones desordenadas. Señor, todo aquello que lucha continuamente contra todo hombre, toda mujer que ha dedicado su vida al Señor, contra las familias, ministros, hombres servidores. Dios, que tu palabra realmente traiga un despertar sobre tener un tratamiento adecuado, el reinado de Cristo sobre cada corazón, la palabra continua como una lámpara encendida que no se apague, que la tengamos abierta, que leamos, que nos instruyamos en ella. Dios, hombres y mujeres que oran, que interceden, que viven pendientes, que tratan realmente con lo que ocurre, no menospreciando tu palabra. Te damos gracias por el ministerio Maná. Cada familia, hoy en este Maná familiar, el Maná que desciende, la palabra viva que exhorta y edifica cada corazón. También te damos gracias por cada uno de los hombres, mujeres, Señor, que han aportado y que siguen aportando sus diezmos, sus ofrendas, para que este ministerio crezca. Crezca, Señor. Tú lo haces. Tú lo haces a través de hombres fieles que creen en la extensión del reino. Que ellos vean, Señor, que tú cuidas de sus recursos, que tú haces descender también esa provisión, toda buena dádiva y todo don perfecto. Te damos muchas gracias por este tiempo de exaltación, de adoración y de familia. Gracias, Señor, por el maná familiar, el maná que desciende de lo alto como la provisión y la ración diaria que necesita cada familia. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amada familia. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte. Hola, muchísimos saludos y muchísimas bendiciones. Por acá les habla su hermano en Cristo, Sergio David Villegas. He tenido la bendición de, por un poco más de 15 años, estar trabajando en el área de la alabanza, de la adoración. Y también he recibido el llamado del Señor a trabajar también pastoreando. También soy músico de profesión, desde los 7 años estudio la música, una de mis grandes pasiones. Y pues en este tiempo hemos estado preparando un curso bien interesante que yo sé que va a ser de gran bendición, titulado La Música, la Alabanza y la Adoración. Indudablemente este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Es un tema del cual se han hablado muchas cosas, que se han dicho muchos mitos, pero considero que es un tema trascendental para la vida de todo creyente y también para todo lo que hacemos nosotros como iglesia. Así que quiero invitarles, estén muy atentos para que pronto estemos estudiando este tema y aprendiendo acerca de la música, la alabanza y la adoración. Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser
es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Dile. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Grande es tu gloria, porque grande eres tú. Dile grande. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Dile, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Dile, bueno es alabar. Bueno es alabar, oh Señor.